El huracán John, así como las ondas tropicales 26 y 27 provocarán esta noche tormentas puntuales intensas en Baja California Sur y Chiapas, muy fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Campeche y Quintana Roo, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. Además, se prevén tormentas puntuales fuertes en Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Tabasco y Yucatán, intervalos de chubascos en regiones de Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México y Tlaxcala, además de lluvias aisladas en Coahuila, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo. También rachas de viento que pueden superar 60 km por hora, KM/H, con oleaje elevado de 4 a 5 metros, m, de altura en las costas occidentales de Baja California Sur, olas de 2 a 3 metros de altura en Nayarit, Sinaloa, la costa oriental de Baja California Sur, y la posible formación de trombas marinas frente a las costas de estos últimos tres estados. Las condiciones descritas serán ocasionadas por el huracán John, que se localiza al oeste de Baja California Sur, el paso de las ondas tropicales 26 y 27 por el sur de México y las costas de Quintana Roo, respectivamente, un canal de baja presión en la península de Yucatán y por inestabilidad en la parte superior de la atmósfera. El organismo de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, recomendó a la población extremar precauciones y atender las recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. Ello, alertó, ante el riesgo de deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamientos de ríos y arroyos, afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como inundaciones en zonas bajas y saturación de drenajes en sitios urbanos. A las 19 horas, tiempo del centro de México, el huracán John se ubicó aproximadamente a 425 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, KM/H, rachas de 165 kilómetros por hora y desplazamiento al noroeste a 24 kilómetros por hora. Para este jueves, el meteorológico pronosticó que la onda tropical 26 se desplace por las costas de Jalisco y Colima, mientras que la activa onda tropical 27 lo haga por la península de Yucatán. En tanto, John disminuirá la intensidad de sus vientos a los de tormenta tropical y marcará una tendencia en su trayectoria de alejarse paulatinamente de las costas de Baja California Sur. Dichos fenómenos generarán tormentas intensas en sitios de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Puebla, Michoacán, Tabasco y Campeche, y fuertes en áreas de Sonora, Chihuahua, Durango, Colima, Guerrero, Estado de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo. También ocasionará chubascos en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México y lluvias aisladas en Coahuila y Querétaro. Dichas condiciones meteorológicas provocarán rachas de viento mayores a 50 km por hora en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 3 a 4 metros en la costa occidental de Baja California Sur y de 2 a 3 metros al sur de su litoral. Temperaturas superiores a 45 grados Celsius se estiman durante el día en regiones de Baja California y Sonora, de 40 a 45 en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y de 35 a 40 en sitios de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ante las altas temperaturas, el meteorológico recomendó a la población atender los avisos de las autoridades,
así como tomar medidas preventivas como hidratarse y no exponerse al sol durante tiempos prolongados. Más noticias en MSN: rescatan en Tabasco a 58 migrantes que viajaban hacinados en autobús debilitados, pero útiles al poder. Los sindicatos que sirvieron a PRI y PAN tienen un futuro incierto. Las noticias que debes leer.